Bienvenidos al espacio diario en Telemedina Canal 9, titulares. Hoy en la Plaza Mayor de la Hispanidad han comenzado la instalación de la pista de patinaje. En breve dará comienzo el reasfalto de 14 calles de la villa. La localidad de Alaejos acogió el sábado la cena benéfica de la asociación Cuatro Ermitas. El Oyu pierde ante el Rueda. Hoy en la Plaza Mayor de la Hispanidad han comenzado los preparativos para la instalación de la pista de patinaje sobre hielo ecológico. Su inauguración será el viernes 16 de diciembre a las 17 horas y estará abierta al público desde el viernes 16 de diciembre hasta el 12 de enero del 2012. En breve, y si el tiempo no lo impide, comenzará el reasfalto de 14 calles de la villa, adjudicada a la empresa Tecnofirmes con un coste de 101.880,02 €. Y las calles de reasfalto serán las siguientes: San Miguel, Eusebio Giraldo, Angustias, San Martín, Zamora, Simón Ruiz, Troncoso, Obispo Barrientos, Piedad, Del Rey, Cereros y Avenida Constitución. El Oyu 2000 perdió frente al Rueda por 6-5. Escuchamos a Kiko. El senior es que, según empezó el partido, te pones a mirar y dices, bueno, si es que un partido de estos es que es muy difícil que le ganemos, porque en los 5 primeros minutos tuvimos 5 o 6 ocasiones y no fuimos capaces de marcar ninguna. Luego marcamos, nos pusimos con un 1-3 al descanso, nada más empezar el segundo tiempo nos marcaron el 2-3, nos fuimos con un 2-5, al final un 6-5, o sea, es que el partido le perdimos nosotros, no es que le ganara el Rueda, es que tuvimos una cantidad de ocasiones terrible. Yo creo que ha sido el partido donde más ocasiones hemos tenido y donde más hemos fallado. Fallamos 3 dobles penaltis, bueno, fue algo para olvidar la cantidad de ocasiones y luego no fuimos capaces de marcar. Entramos en su juego, un juego de contragolpes rápidos, que no bajábamos, y yo lo comenté, que en un momento del partido, que si entrábamos en su juego al final nos ganarían, y por desgracia así fue. Vamos a ver si esta semana somos capaces de volver a conseguir los 3 puntos delante del Espinar para poder otra vez meternos en los puestos altos de la clasificación. El juvenil jugó el sábado y un partido malísimo, un partido que es que desde el primer momento fueron ya a remolque, nunca fueron capaces de dominar el tiempo del partido, consiguieron empatar a 2 en el segundo tiempo y cuando veíamos, bueno, que se podía sacar algo porque parecía que se había centrado un poco el equipo, otra vez se vino abajo y nos pillaron unas contras, unas jugadas de patio de colegio, y es que es imposible. Han entrado en una dinámica de partidos perdidos que es que más que se habla con los jugadores, más que se les dice, y es que están jugando además con equipos teóricamente inferiores a nosotros. Porque, por ejemplo, el sábado pasado en Valladolid contra el Tierno, un equipo superior, bueno, pues se hizo un buen partido, pero es que aquí llevamos 3 o 4 partidos calamitosos. Vamos a ver si esta semana jugamos también contra otro bastante inferior a nosotros, como es el Tres Columnas de Ciudad Rodrigo, somos capaces de ganar, pero es que para eso se tienen que mentalizar los jugadores, que son ellos los que tienen que ganar los partidos. Por mucho que el entrenador les diga, si ellos no se mentalizan y no se meten en el partido, va a ser muy difícil. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre, naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. Por tercer año consecutivo, la cena benéfica de la Asociación Cuatro Ermitas estuvo presidida por la Cruz y el Estandarte de Cuatro Ermitas. A la misma asistieron los alcaldes de Bobadilla, Nava del Rey y Alaejos. El anfitrión de la cena fue Carlos Mangas, regidor de Alaejos. Los titulares en otros medios de su formato digital nos dice La Voz de Medina. Más de 220.000 personas visitaron Pasio en Medina del Campo. El Norte recuperan obras de arte robadas en Medina del Campo. Y El Mundo, Pasio cierra sus puertas en Medina del Campo y Río Seco con 448.229 visitantes.